Nada, caballero, yo quiero empezar hoy, aunque ya empecé, ya llevo 17 minutos, pero en el día de hoy, o sea, yo tengo mi página de Facebook, está sancionada. Y lo único que me permite Facebook hacer es escribir, postear fotitos y poner encuestas. No puedo montar videos ni poner estos videos a ver porque no me deja. Y aparte, mi fuerte son los videos, Pero yo hice hoy hice dos preguntas. Pero vamos a empezar por una pregunta a los cubanos, ¿no? Porque mi plataforma Facebook, mayoritariamente el 90% de casi 100.000 suscriptores que tengo son cubanos. No, todos son cubanos, o la gran mayoría son cubanos, pero son cubanos de la isla. Cubanos de Cuba. Por lo menos el 80% son cubanos de la isla. Y yo le hice esta pregunta. Vamos a poner la encuesta que dice, pregunta. Ya le llegaron los mandados del mes de enero. Y miren lo que me acaban de responder en una gama de. Déjame buscar yo entrar a Facebook para poderle decir qué cantidad de personas me ha comentado. Aquí pueden ver, un 5% dice que sí y un 95% dice que no. En una votación de 228 votos y tengo 21 comentarios. Ahí es el problema, que es lo que le vengo a decir. A mí me encanta. Ojalá, si ustedes tuvieran la paciencia de entenderme, que yo tengo mis dificultades a la hora de expresar lo que yo leo, porque los comentarios están buenísimos. Los comentarios de los cubanos de la isla que comentaron, valga la redundancia, están buenísimos. Los comentarios solo son un programa. Los comentarios solo se hace un programa. Yo quisiera que ojalá tengan la paciencia de entenderme y ayudarme, que ya que les expliqué que yo tengo esas limitaciones, porque yo ni tan siquiera cuando viví bajo esa dictadura aproveché esa educación que nos dieron. Porque si yo hubiera nacido en Estados Unidos, a mí me hubieran autismo. Me hubieran dicho, este chamo tiene autismo, olvídate de eso, que tiene autismo. Mándalo a una escuela con autismo, porque este está fundido. Yo estoy una persona que tengo que estar concentrada en una sola cosa. Yo no puedo tener distracción, yo no puedo tener música, yo no puedo hacer nada de eso. Yo tengo que estar, nadie me hable y yo estoy haciendo algo que me interesa, que nadie me hable, porque es una cosa que lo que sale ahí es un loco atormentado por la ingrata que se fue. No, 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 yo creo que tengo un tipo de autismo. Un tipo de autismo. Y no hay problema con eso. Ya yo tengo 50 años, ya yo puedo vivir con todo el autismo del mundo. Ya yo tengo mi hija que nació sin autismo, súper inteligente. Mi hija es inteligente, cabrón. No. Ella es inteligentísima, también porque es mi hija, ¿no? Si no fuera mi hija, a lo mejor no fuera tan inteligente, pero como es mi hija, es inteligentísima. Déjame ver. Vamos a leer los comentarios, ¿ok? Acuérdense que yo tengo mis limitaciones y no se rían, ¿ok? Pero vamos a leer los comentarios, que están buenísimos. Déjame leer los comentarios. Ay, ¿qué pasó ahora? Ah, los comentarios. No, aquí están. Aquí por aquí lo puedo leer. Dios mío. ¿Y qué pasó que no veo? Déjame achicar esto, porque el problema es que se ha puesto grande esto. Ya, ahora sí, déjame ver dónde yo puedo para que me salgan todos los comentarios, Aquí están. Aquí van a salir todos los comentarios. Aquí pueden ver, déjame ver cómo se ve, ustedes lo pueden ver, déjame ver si lo puedo ampliar un poquito para que ustedes también lo puedan leer ustedes mismos. Y ahí creo que ahí lo pueden leer bien. Dice, Fede, tú sabes lo que tú tengas que acudir a este tipo de encuesta para darle algún sentido a tu plataforma. Mojonera, papi, existen una pila de contenidos, una pila de contenidos astrales. No sé, me parece que quiere que yo hable de las estrellas. Yo no hablo de las estrellas, para eso están una tira, una montón de gente que habla de chocolate, de Tiger, de no sé quién. Yo no hablo de las estrellas, papá. Yo hablo del hambre que hay en Cuba y hablo del trompo loco. No sé por qué esta gente, te digo, aquí se pasó un programa. Dice Dianis, dice, están en el DF, esperando la cita. Dice esta persona que los mandados están en el DF, México, esperando la cita. Me imagino yo lo que quiere decir, están en México esperando la cita porque se fueron, los mandados se fueron. Ya le dije que los comentarios son, estos son de Cuba, estos sí no son de aquí de Miami, todos los locos estos de Miami, no, 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 estos son de Cuba. Dice Newry. No ha llegado nada.
cinco huevos. Mana. Me imagino que también tienen que comprender que a veces la gente escribe un poquito mal y para mí es como más complicado leerlo. Dice cinco huevos malamente. Imagínense cómo está la situación en Cuba. Dice Maribel, ahora no hay leche para niños. Esto es lo último que se puede ver. Oigan los comentarios de los cubanos que viven en la isla. Esto no es, esto es lo que están diciendo los cubanos que viven en la isla. Mientras nosotros aquí estamos en la bobería, los cubanos en la isla están pasando la de Jadín. Dice, cuando con mucho respeto, ¿dónde están los alimentos de los cubanos? No hay alimentos de los cubanos. Déjame ir dándole me gusta aquí a la gente también, porque a mí dice, esta no pone nada. Dice, Leonora, no sé, no sé, este aquí, ¿qué pasó? Dice, y Dania no han llegado. Ayelín dice, ni la libreta de abastecimiento. Quiere decir que ni la libreta de abastecimiento le ha llegado a los cubanos. Esto está de pinga, la situación de Cuba está de pinga. Nosotros aquí estamos en la bobería, aquí no sé qué, pero la situación de Cuba, hay que hablar con los cubanos. Bueno, ustedes son cubanos también igual que yo. Ustedes saben de lo que estamos hablando, ¿ok? Dice Nuri, no, nada de nada. Nada de nada. Yusneli, dice Yusneli, es en serio. Como diciendo, bueno, no joda, que no ha venido nada, ¿dónde tú vives? Yo vivo en Yuma, yo no sé. Dice Leonardo, los mandados de este enero los dejaron en el 2025 del otro enero. Dice que para el otro enero es que van a llegar los mandados. La situación de Cuba está de madre, caballero. Melo dice Melo. Ay, Dios mío, yo tengo que reírme. Aunque no de gracia. Aunque no de gracia el asunto. Quiere decir que la gente, tú sabes que los cubanos somos así. Nos reímos hasta de nuestros propios problemas. Por eso le digo, leer los comentarios. Se hace un programa con los comentarios. Dice Araceli, es crítico el caso. Dice Jennifer, ¿qué pasó con el papel de la libreta? Quiere decir que ni tan siquiera la libreta de abastecimiento de este año la han dado. Ni la libreta de abastecimiento, que eso creo que lo dan todos los años, a final de año, a principio de año, no sé, no me recuerdo, yo hace muchos años que me fui de Cuba. Quiere decir que ni, quiere decir, si usted te pone a leer, a entender lo que la gente está diciendo, es que ni tan siquiera la nueva libreta de abastecimiento le han dado. Dice Ayelín, nada de nada. Dice Fidel Martínez, llegaron los mandados y junto a ellos muchos críticos e idiotas. No sé qué, este no lo entendí muy bien. Dice Luisa, nada, los mandados dicen enero. Bien, pero no dijeron el año. Esta dice Melody, nada por aquí, nada por allá. Puso una cara ahí, comiquísima. Dios mío, ya ven, los comentarios son un vacilón. Los comentarios, los cubanos. Porque los cubanos, como dice el dicho, a mal tiempo, buena cara. Nosotros somos personas que aunque tengamos mil problemas, nos divertimos de nuestros propios problemas. Por eso les digo, caballeros, si ustedes quieren reírse, vengan para acá arriba para YouTube, súbanse para YouTube. En YouTube se pone bueno esto porque ustedes no están viendo los comentarios, las caritas. Ustedes están, la gente de TikTok me está escuchando. Me imagino que me ven divertido. Dice, coño, pero usted está divertido, se puede reír uno. Pero mejor está en los comentarios. Vengan para acá arriba, súbanse para acá arriba conmigo. Mañana no, mañana sí vamos a estar directamente en TikTok leyendo comentarios, fajándome con quien tenga que fajar, porque ahí en TikTok lo que hay es una tonga puntico. Pero no hemos terminado. También hice otra pregunta. Y ahora mismo se las voy a poner. Ahora mismo, otra encuesta, porque acuérdense que no puedo poner video, solamente puedo poner preguntas. Déjame ver, déjame checarlo. Aquí puse, déjame checarlo porque así muy grande este no se ve. Puse otra encuesta en Facebook. Dice la encuesta. Déjame ver si se ve bien aquí. Aquí se ve perfectamente. Dice la encuesta, dice. ¿Quién le gustaría que fuera el presidente de Cuba hoy? Puse, a ver cuánto puse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 personas conocidas, 7 nombres conocidos. Presidentes, personas que han sido presidentes o son presidentes en algún lugar del mundo o fueron en algún lugar del mundo. En primer lugar, puse Díaz-Canel. Díaz-Canel tiene un 1%. Déjame decirle que en una gama de 189 votos, hay 3 con un solo voto. No, sí, hay 3 con un solo voto. Díaz-Canel, Joe Biden y López Obrador. Estas 3 personas
tienen un solo voto. Empiezo. Díaz-Canel, López Obrador y Joe Biden. Yo, coño, Joe Biden, te llevaron recho. Joe Biden, los cubanos no te quieren. Los cubanos no te quieren. Quedan todavía Donald Trump, Barack Obama, Javier Milei y Nayib Bukele. Para la gente de TikTok que no está viendo la encuesta, ¿quién ustedes creen que haya sido el ganador de esta encuesta entre Donald Trump, Barack Obama, Javier Milei y Bukele? ¿Quiénes ustedes creen? A ver, si ustedes, esas 20 personas que están ahí, a ver si alguno me puede poner un comentario. ¿Quién ustedes creen que haya sido el ganador de esta encuesta con mayor cantidad de votos? Voy a leer. Trump y Bukele. No, pónganme uno solo. Dice Trump y Bukele. Trump, obvio, como dijo Fidel, no sé qué. Javier Milei, Fidel Castro. No puse a Fidel Castro, que ya Fidel Castro se murió. Yo puse gente que está viva. Trump, Bukele. A ver la gente que dice. La gente pusieron. Dicen que Trump, la gente de YouTube, de YouTube no, porque lo está viendo, ¿me entiendes? Pero la gente de TikTok que no lo está viendo. Ya voy a decir, mayoritariamente la gente de TikTok, como sabemos, que son trumpistas, gente sin cerebro, votó mayoritariamente por Trump. Y quiero decirle que Trump no fue, de estos cuatro, Trump quedó en el tercer lugar. En el último lugar de estos cuatro está Javier Milei con un 3%. Le sigue Donald Trump con un 16%. Después le sigue Barack Obama con un 25%. Y le gana por mucho con un 53% Nayib Bukele. Los cubanos quieren un presidente en Cuba como Nayib Bukele. Mira qué interesante, ¿no? Muchos trompilocos piensan que Trump en Cuba también es querido. No. Trump es querido por ustedes. No es ni por el pueblo norteamericano, por un grupito pequeño en los Estados Unidos. Cada vez que me doy cuenta que cada vez es más pequeño el grupito. Y ahorita vamos a entrar en ese tema. Quiere decir que Javier Milei con un 3%. Donald Trump con un 16%, Barack Obama con un 25% y Nayib Bukele con un 53%. Pero vamos a ver los comentarios, no nos perdamos los comentarios, vamos a leer los comentarios de los cubanos, a ver qué dicen. Tenemos 18 comentarios, como le dije, con una gama de 196 votos. Vamos a leer los comentarios, vamos a ver qué dicen los cubanos o las personas que comentaron en esta encuesta que yo puedo hacer en Facebook. Dice José, un cubano con la proyección de Bukele. Mira, ese es el primer comentario de José. Dice el otro, la chica, me llama la atención cómo todavía hay personas que quieren votar por el sin casa. Sí, pero por el sin casa nada más tiene 1%. El sin casa, cuando hablo del sin casa, para los que no saben, el sin casa es el cingado Díaz-Canel. Díaz-Canel cingado, Díaz-Canel sin casa, o Díaz-Canel como ustedes lo quieren llamar. Ok, pero es un cingado. Seguimos con Juanito. Dice Juanito, cualquiera menos la yegua que está por gusto. Tú sabes, quiere decir que lo que tiene en Cuba es una yegua cargada de botella. Ese es Díaz-Canel. Yo, Díaz-Canel, fíjate. Dice Brian, me gustaría ser yo para ver si me puedo hacer millonario igual que ellos, robándole al pueblo. No, Brian, siempre hay su pillo, siempre hay gente que quiere ser pillo, que quiere vivir del prójimo. Oye, qué bueno está esto. Dice Midiela. Nayib Bukele, le puedes vivir convencido que si cambia este país. Nayib Bukele. Pero quiero decirle que cualquier presidente que no sea comunista cambie ese país. O sea, el problema es que sea una persona correcta, una persona honesta, una persona que venga con el deseo de verdaderamente echar nuestro país adelante. Porque si no, vamos a tener graves problemas. Y es una cosa que yo le tengo tremendo, tremendo pánico, terror. Que haya gente que no vengan con el deseo de echar verdaderamente para adelante nuestro país. Seguimos. Dice Miguel, el mejor presidente en estos momentos, Nayib Bukele. Mira qué aceptación tiene Bukele. Dice Lenin. Coño, no puse a Lenin. Dice Miguel Lenin. Coño, Lenin. Lenin se murió. Yo puse gente viva, Cere. Puse Lenin. Dice Daniel, los
ideales de Bukele. Coño, a la gente le encanta Bukele. No, aparte, la encuesta lo dice. Dice Betsy, ninguno. Dice Betsy que ninguno. Betsy no le gusta a ninguno. Está, debe ser seguro gente esa que no le gusta. Dice Milgeri dice Fidel Castro. ¿Tú te imaginas Fidel Castro? Viene y abajo le pusieron una fotico que dice, yo soy Fidel. Si ustedes, pues, si ustedes vieran la foto al que le pusieron, yo soy Fidel. Miren, se lo voy a poner para que ustedes vean. Miren la foto que le pusieron al que dice que quiere Fidel. Dice, yo soy Fidel. Un monstruo ahí, feo. Dios mío, ¿qué cosa es esto? Ah, qué bien, qué bien. Dice Alexander, Nayib Bukele, por supuesto, y mucho más, porque pone el sueño Jesucristo en primer lugar. Ah, mire, este es religioso, tú sabes, le gusta la onda esta del Señor. Yo no soy muy religioso que digamos. Dice Durki, Nayib Bukele, lo mejor en este momento. Dice Kendry Bukele, dice Carlos Lazo. Sí, pero este es Carlos Lazo, pero con S y con doble S. No es Carlos Lazo, es de Carlos Lazo, el cingado de Pomoleche. No, ese no es. Dice Donald Trump, aparte. ¿Tú te imaginas a Carlos Lazo diciendo que Donald Trump? Eso no. Este es otro Carlos Lazo. Dice Piro, Díaz-Canel, y sale con la foto así, cingado. Oye, qué bueno, digo, qué bueno son los comentarios. Dice Velasco, me gustaría ser yo el presidente. Muchos me odiarían y muchos me amarían. Dejar que yo sea presidente y cambie las leyes. Que el que asesine a una persona se le da fusilamiento. El que le robe a una persona por el robo más mínimo 15 años. ¿No? Este es un extremista. No, está bien, no está mal. Cada uno refleja la frustración por la que está viviendo, ¿me entiendes? Y él encuentra que en Cuba. Este comentario demuestra la frustración que él siente de lo que está pasando en Cuba, que es la violencia. El nivel de violencia, probablemente a lo mejor él le tocó una mala experiencia, o un familiar o un conocido, y por eso él refleja en este comentario esa violencia que no está mal, pero creo que puede ser excesiva, ¿no? O sea, cada caso según su caso. O sea, tú no puedes condenar a una persona que tú estás a 40 años. Yo soy un demócrata, una persona que practica la democracia actualidad. Y yo veo mal el delincuente, veo mal el ladrón, pero es justo, ¿me entiendes? Si tú te robas un caramelo, no te voy a echar 15 años, ¿me entiendes? Está mal el robar, pero no te voy a echar 15 años porque te roba un caramelo, ¿me entiendes? A ver si ustedes me entienden. Dice Yari, Donald Trump, el hierro cañón. Ese hierro cañón, no sé qué coño quiere decir. Dice Tobía, dice, sería bueno saber quién es el estúpido que hizo esta pregunta. Fui yo, Pipo. Oye, fui yo, el protector. Dice, el último comentario, dice Leonardo, pregúntale al presidente, pregue, le mando 30 años, díselo. Pero no entendí este comentario. Pregúntale al presidente, pregue, le meten 30 años, díselo. Gente dice, no, pero tú no sabes leer. Coño, pero a veces la gente escribe mal o no se entiende. Y por eso a veces parece que no se lee. No, es que eso no es que él no entiende, eso está inelegible. Yo no lo entendí. Pregúntale al presidente para que le metan 30 años. Díselo. No entendí. Nada. Esta fue la encuesta que yo hice en Facebook el día de hoy. Y estos fueron los comentarios. Como le dije, Díaz-Canel salió con 1%, Donald Trump con un 16%, Barack Obama con un 25%, Javier Milei con un 3%, Nayib Bukele con un 53% para el ganador de la encuesta, López Obrador con un por ciento y Joe Biden, mi presidente, el caballo Atila, el salvaje, el número uno, el mejor del mundo, 1%. Los cubanos en Cuba no les gusta. No, está bien, no hay problema. Solamente era eso, ¿entiendes? Era eso que de verdad, los cubanos que tienen su propia visión de la vida, tienen su cosa, ya saben, más o menos tienen la idea cómo es el tipo de presidente que quieren los cubanos para Cuba. Yo soy un poco temeroso de Bukele, ¿no? Porque Bukele, aunque no quiere decir que no está haciendo cosas buenas, yo no tengo conocimiento profundo de lo que está pasando
dentro de El Salvador. Yo tengo lo que sabemos desde afuera de El Salvador. Que quiere decir que muchas veces no es lo correcto. Porque yo a los cubanos que están aquí, yo les puedo contar que cuando tú le preguntas a muchísimas personas en el mundo entero sobre Cuba, la información que tienen es bastante errada. Es bastante equivocada. Te hablan de una salud pública sabrosura, te hablan de una educación sabrosura, te hablan de una seguridad sabrosura, y tú dices, ven acá, pero ¿dónde tú estás viendo eso? No, es las noticias que ellos ven, es la información que les llega, y a veces la información llega bastante distorsionada. Quiere decir que nosotros somos un ejemplo de que no tenemos que creer todo así como nos lo venden, porque a veces no es así. Porque si nosotros vamos a creerla como tal, nos las venden, acuérdense que eso mismo le está pasando a los que creen de Cuba. La gente, mucha gente lo que piensa de Cuba, lo que piensa del gobierno cubano. Y cuando, es más, hay un video por ahí de Bukele, yo lo puse los otros días aquí, donde el mismísimo Bukele estaba hablando de la buena salud de Cuba, de la educación, de la poca violencia. Estaba hablando de muchísimas cosas. También después me enteré que es un video viejo que tiene más de 5 o 6 años, que era de cuando Bukele era alcalde de la capital de El Salvador. Pero esa era la información. Ya, hace 5 años atrás la cosa estaba igual en candela en Cuba. Pero esa era la información que Bukele tenía. Y esa es la información. Mira, yo se lo digo, yo hago mi Uber, y yo a veces me pongo a lidiar con muchísima gente y me pongo a conversar manejando. Yo soy una persona conversadora. Y a veces me preguntan, ah, ¿dónde tú eres? No, yo soy cubano. Ah, coño. Y tienen una desinformación de Cuba. Yo soy una persona, yo le hago un daño a la dictadura todos los días. Cada vez que yo me encuentro a alguien que me dice que quiere ir a Cuba, yo le digo, ni se te ocurra. Yo le doy una mala propaganda a la dictadura horrible. Y una, se lo digo ahora, pero es una mala propaganda silenciosa. Aparte, no estoy diciendo mentira, estoy diciendo la verdad. A mí a veces me tocan argentinos, me tocan gente de Latinoamérica. En inglés no, porque el inglés mío es bastante limitado. A no ser que ellos hablen un poquito de español, yo ahí más o menos lo machaco con ellos. Pero todos los latinoamericanos que nos ponemos a conversar, que me hacen preguntas, ah, tú eres, ah, ese cubano, ah, tú, ya, yo quiero ir a Cuba. Y yo, ni se te ocurra, es una mierda, si no sirve para nada, mira, cuidado, la violencia. ¿De verdad? Ay, pero yo sabía, ahí me dijeron que yo sabía que yo, no, eso es mentira. Eso es mentira. Esa es la propaganda de la dictadura, porque hablamos, ay, sí, yo aquí, yo me monté en Uber, era un cubano, me monté con otro Uber, otro cubano. ¿Y por qué tantos cubanos fuera de Cuba? Si es una maravilla. ¿Y es verdad? Y yo, claro que es verdad. Y es una mala que le hago a conciencia, porque yo detesto el comunismo, yo detesto esa dictadura, odio ese sistema. La palabra odio, no, porque yo no tengo odio en mi corazón. Yo traté de eliminar el odio en mi vida. A mí el odio me enfermó. Yo trato de no odiar porque el odio enferma. ¿Ok? Nada. Creo que este pedacito estuvo súper bueno. De verdad, ¿le gustó o no le gustó? Vamos a dar like todo el mundo, like todo el mundo. Este pedacito le gustó a la gente. Díganme si le gustó. Díganme si me gustó con like. Vamos, está en la pantalla. La gente que me están viendo en YouTube, usted que lo está viendo retransmitido, no lo está viendo en vivo, pero no importa, dale, deja tu like aquí, vamos, sí, porque te espero, si no te lo pido, tú no lo vas a dar, como si te costara trabajo, vamos, está en la pantalla, vamos, ya. Yo no le pido florecita, yo no le pido super chat, yo no le pido nada, le pido, no, pero si quieren dar super chat, si quieren dar florecita, sombrerito, gorrita, bigotico, todas esas cosas, yo, con mucho gusto, un placer, no me pongo bravo, ¿ok?